Bueno, estamos aquí con el tío Miguel, que nos estaba contando la misteriosa historia de la vida real, que en ese entonces el cosa seria era Éntimo. ¿Éntimo qué? Éntimo Escobar. Vaya, él dice, mi tío, que era un juegamano, le dice. Explique, tío, para la juventud que no sabe qué es un juegamano. Yo le cuento a la juventud que en ese tiempo, cuando yo me estaba creciendo, esa persona era tremenda, pero él no le hacía daños a nadie. Él pedía primero. Él pedía, le buscaba de favor, que le pues, le hicieran el favor, que él pagaba. Si usted le decía, mira, vos, que es la mejor tortilla, rérrela, porque él era buena gente. Quiere decir, tío, que a ese Éntimo había gente que lo quería quitar. No, es que él se metía a un banco. Él se metía a un banco también, y nadie lo miraba. Y nadie lo miraba. Para él no había caja segura. Por muy seguro que tenía una, él abría las puertas. Lo que le quiero decir, tenía enemistades por eso. No. Lo querían fregar por lo que sabía. La ley era que lo perseguía, pero a bueno nadie lo tocaba. ¿Y no es el hijo ahí troncón, te, pues? Ay, y me va a acordar del troncón cuando él hizo la guardia, pero espérate, vamos a dejar el que te voy a hacer. Pues ya tu vida no lo hemos terminado. No, estaba contando de sí, que le regresó la cartera. ¿Estaba entero? Sí. Pues esa vez me dice Armando, vamos, me dijo, a por la bóveda a comer mango a la manguera. Me dijo, vamos, le dije yo. Lleva sal, me dijo, lleva un bote. Me dijo, y lleva así un poquito de maicillo en un cumbo, me dijo, y un poquito de maíz. Me dijo. Entonces, ya antes usábamos sombrero de palma. Vaya, me dijo, mira, me dijo, y vos querés hacer pisto, quisiera tener pisto vos. Ja. Si media vez sí, le decía yo, ahí como que no. No ves que sin el pisto no somos nada, somos víctimas. Entonces, pero si aquí me dijo, vamos a conseguir pisto. El vez de Armando es otro. Ese es otro, pero ahí voy así. Uh-huh. Voy así. Entonces, mira, me dijo, y dijo, andaba papeles, el papel de diario. O no, cojas de mango, quiero decirte, fueron. No fueron papel diario, cojas de mango andaba. Cojas de mango, como estábamos en la manguera. Mira, me dijo, y yo andaba, y yo llevaba el cumbo de maíz y un poquito de maicillo. Él agarró el cumbo de maíz y agarró el cumbo de maicillo. Mira, me dijo, menial me dijo el cumbo de maicillo, me dijo. Vos menialo, me dijo. Y yo voy a menear el cumbo de maíz, me dijo. Y yo me dijo, y agarró cuatro hojas de mango. Ya vas a ver que ya vamos a tener pisto. Y empezó. Pero él solo sabía que era lo que estaba haciendo. Yo ahí no. ¿Y usted meneando el cumbito? No, él estaba volteando a ver así. Meneando el maíz. Y él solo sabía lo que estaba haciendo, las oraciones que él estaba haciendo. Entonces él meneaba, yo meneaba el cumbito. Vos menealo, me dijo. Yo también, me dijo. Y vaya. Y cuando vaya, me dijo, ya estuvo, me dijo. Y vaya, ahora me dijo, y el sombrero lo había puesto encima. Yo el cumbo. Entonces, mira, ahora me dijo. Y el maicillo me dijo, ¿qué lo hiciste? Y aquí lo tenía, le dije yo. Ya no he visto el cumbo. Ya no era maitillo. No, ya billetes nuevos tenía. Billetes nuevos. Mirá, me dijo, ¿te das cuenta? Me dijo que yo, me dijo, te hice ganar dinero, me dijo. Sí, le dije yo, mira qué bonito los billetes de a dos y de a peso. Solo así me sacó. Y él, yo también, mirá, me dijo, y sacó otro puño de billetes él. Y entonces le dije yo, ¿y con este pito vos podés ir a comprar? Pero este pito solo 24 horas de lata. Sí, ¿verdad? Ah. Y allí me dijo, se le van a hacer hojas de mango a la tiendera, me dijo. Era maleya, va. Sí, hojas de mango se le van a hacer porque las 24 horas, me dijo. Los billetes eran puro billete. De verdad. De verdad. Entonces, como no he visto los billetes, y mirá, me dijo, pero no dejes de molestar a la gente o a la gente amiga que vos tenés, me dijo. Esto lo puedes hacer allá, me dijo, donde no te vayan a chorrear, me dijo, porque esto es delicado, me dijo, nomás. Pues yo, como yo no sabía, yo el pisto lo agarré, vaya, me lo voy a echar a la bolsa. Y entonces me dijo mi mamá, y este pisto, hijo, ¿cómo que lo has conseguido? Porque antes era delicado. Ah, pues. Dije que este pisto lo hicimos allá. ¿Quién te lo dijo? Armando, pero ella sabía. Ay, es que es sinvergüenza, me dijo. Es hacer dinero, me dijo. Hace el dinero falsificado, me dijo. Pero el pisto es víctima, puro, el de a dos y el de peso. Entonces, y me dijo Armando, yo una vez cambié un billete de a dos, me dijo. Pero ahí está que, y de qué es, ¿verdad? Entonces, no te recomiendo que lo gastes, me dijo, que
yo te lo he ayudado, me dijo, para que mires que tenés dinero, me dijo. La otra no, mi papá estaba sirviendo. Entonces, allí por el Carmen, allí por el juzgado, allí encontró la policía, la guardia de mi papá. Como él estaba sirviendo, pues él tenía cargo. Mire, los fulanos le dijeron, usted no ha encontrado a nadie con la cama. ¿Cómo no? Le dijo mi papá. Ahí va nomás, le dijeron. Éntimo, ahí va Éntimo, le dijo. Otra vez Éntimo. Ahí va Éntimo, le dijo. A Éntimo Escobar no lo ha encontrado. Le dijo, ¿cómo no? Le dijo, ahí va, le dijo. Ahí va. Apúrate vos, le dijo, que le dijo uno al otro. Y lo agarramos, dice, que lo llevamos. ¿Y cómo le iban a tocar? Entonces vino, dice, y mira, y que le dijo, allá va, y que le dijo, yo a mi papá. Y ellos adelantados. Qué puto, un gran troncón se les hizo adelante del volantel, de allí el carro. Un gran troncón de negro se les hizo. ¿Y para dónde habrá agarrado? Si aquí iba, y que le dijo, si aquí está, y cómo es eso, y que le dijo. Y mira, y que le dijo, ay, Dios, y vos no conoces a Éntimo como es, le dijo un guardia al otro. Es que no, vos no conocés a Éntimo. ¿Y cuándo lo iban a agarrar? Y entonces dice que se fue. Al rato ya iba Éntimo de vuelta, salió para abajo y ellos agarraron para arriba, dicen los guardias. Y yo lo agarró de vuelta, y mi papá, a donde mi tía Lina lo alcanzó. Que le preguntaron por mí y que le dijo, sí. Ah, pero cuando por gusto no me agarraron, dije, ¿qué puta le iban a agarrar? Si él se metía con el parte que él quisiera, se metía y nadie lo miraba. Él se le decía lo que fuera. Y él era un hombre porque no era malo con nadie. Si usted le buscaba un favor y le decía, mira, Éntimo, estoy fregado, no hay cómo hacer, yo quiero que me hagas una ayuda a vos. Él se la hacía y se la daba voluntariamente. Él molestaba al que tenía. Pero a gente pobrecita no le decía nada a él. Él era una persona honesta en ese aspecto. Entonces, como le digo, hay habido muchas cosas en el mundo y entonces, pues, yo sinceramente, por eso les digo que varios me dicen, y que me sacaron el dinero. Pues sí, eso existe todavía. Si todo el que tiene valor y hace todas esas cosas, pero es porque los tiene. No cualquiera lo hace tampoco. Porque aquí tenemos una cierta persona aquí que estaba estudiando en Sonsonate. Aquí vive en Alevillo la señora. El señor, ellos trabajaban en la universidad, estaban. Entonces fueron y ellos salieron de la universidad y se fueron, tenían casa alquilada ahí en Sonsonate. Y ahí les esperaban ellos. Y cuando llegó en la entrada, las gradas hallaron un papel del libro Fernal. Y dijeron a leerlo. Bueno. Porque ustedes saben que todo el que entra a una universidad puede leer, sí. y en inglés, en todo. Y no ves que si no llega el cura a hacerles algo, se hubieran hecho locos. Porque lo leyeron ellos el papel y se iban a hacer locos los muchachos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como ese es peligroso. Entonces yo les cuento a las personas que sinceramente me van a ver y no saben, que se fijen bien que todo eso existe. Y la gente no, la gente dice, no, si esto ya cambió, esas eran las buenas aquellos tiempos. Mentira, los tiempos todos son iguales. Nosotros somos los que estamos atravesados, que no entendemos. Pero la situación existe todo el tiempo. Todo el tiempo existe. Porque la verdad que antes todo era bien diferente. Había ignorancia. Yo estoy seguro que este tipo, este no lo engañaste, este niño no lo engañaste. ¿Cómo lo engañaste, este muchacho? Sí, ahora no. ¿No ves que? Y antes tenías 18 años, vos estabas ignorante. Estabas ignorante. Y vos no, si te casabas vos con una muchacha, vaya, te casabas con una muchacha, nunca iba a salir para el río, o vos ibas a salir a la calle, porque vos ibas a pedir permiso, tenías que llegar a la casa a pedirle permiso, allá el papá, aquí la mamá, allá ella y uno aquí, para cuando se iba a despedir, que si se iba, se daban la mano nada más, a los papás y a la mamá y a la muchacha le daba la mano al novio, y eso era todo. Y ahí llegaba la entonces, quitarca. Cuando usted se casaba, usted no se la iba a llevar al instante, a los 8 días después de casado se le iban a entregar.
¿Ah? 8 días. 8 días. Después de casado se le iban a entregar. Ja. Entonces la iban a entregar a sus padres. Entonces viene usted y usted le iba a recibir y le daban a saber punto todo, punto por punto. Que le entregaban con buenas condiciones. Entonces, así era la vida de antes. Y ahora no, si hoy qué, si decía de chilate, si hace sopa, ahí estuvo y no se entiende. Las cosas han sido real todo el tiempo. Nosotros que las hemos atravesado. ¿Ah? Entonces, y los tiempos van cambiando también. Porque miren que cómo estamos. Aquí este río corría el agua. No, decía que corría el agua, no está, hay que mirar si no corre. Ah, si esta agua corría, como que era un río completo. Y va a llegar un tiempo que va a secar. ¿Vale? Y se va a secar, va a llegar un tiempo que esto se va a llegar a secar. Porque mire pues, me déle para allá, mejor para acá o de vuelta. Sí, ¿ah? Si aquí nosotros los ayuda, porque es grande y poderoso, es la humedad que ya, la, ya, va, ya va a ir subiendo desde abajo del, del planeta, ya para arriba. Los calores se van a retirar. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque ni árboles allá, los árboles todos los hemos quitado. Y antes no, antes todo era montaña, espesa. Fíjate estos palos, mi. Todos estos palos que vienen, cuando yo vine aquí, estos palos no existían. Estos palos ayer nacieron. Todos estos palos que ven aquí, ayer nacieron. No, y aquí toda la producción que había vieja, todita ya se acabó. Aquí era una grande jamatera. Una vez que dije Miguel que él no podía agarrar pescado, a mí cuando dije, sí, que compraste la candela, contale que agarraste buena marea allá, que estaba tu mamá allá y vos ibas a pescar. Ah, sí, este fue así, va, que mi papá había muerto. Yo me iba porque mi mamá, yo, por eso que mi mamá no la, por eso yo les cuento a mis amigos que algún día me van a ver, que estas experiencias yo se las puedo contar, porque estas son reales. Esta no es casaca ni cosa que parezca. Estamos hablando planchadito, dijo. La realidad. La realidad. Y me gusta que la gente se dé cuenta lo que yo he vivido en mi vida. Viene yo y mi papá había muerto porque yo estaba en el invierno, me dio porque mi papá murió. Yo mantuve a mi mamá por un tiempo, mi mamá. Yo a mi mamá nunca le faltó el dinero y cuando ella se murió no me hizo ni falta. Ni ella me dijo que yo le iba a hacer falta a él, porque él me había portado toda de altura con ella. En ninguna forma, ella no llevó sentimiento conmigo. Eso me lo dijo en vida, y yo ni la soñé, ni falta que me hizo cuando murió, porque yo me porté todo con ella. Y por eso, y como le digo, el mismo pecado, ¿me entiendes? Vale. Entonces vengo yo y yo me iba, porque mi mamá tuvo una gran suerte para eso. Yo tenía una gran suerte para pescar. Había un tiempo que estaba muerta la pesca. No se agarraba nada. Nada, nada, nada. Una, dos, tres pescaditas llevaba a veces yo. Y me iba a las 4 de la mañana. Más que necesitaba dinero para la candela. Sí. Entonces vengo yo y me iba. ¿Y cómo te fue? Dijo, nada, man. Ya me fue. Pero ahí voy de ¿Usted vez. Andaba pescando, ah, y sabía que había muerto no, su papá? Sí, no, sí, ya vi, mi papá ya era... O sea que usted quería agarrar pescado para comprar las velas. A los 6 meses era. Para vender pescado para comprar las candelas. Sí, para mi papá, yo tenía casi una quincena y no llevaba ni pescado yo. Porque la laguna ha sido rica para pescar, pero había llegado un torcimiento como el... Miren, porque la laguna nadie me lo vaya a decir. Porque yo sé bien, porque yo he sido pescador. Y a mí nadie me barca, saca en la pesca. Mira, el pescador, yo, la pesca, la laguna es encantada. Pero si media vez siogue el primero, siogue la persona, siogue cuando ella quiere el encanto y se llega a hogar, después no, ni va usted a hallar tanto pescado que usted va a agarrar. Porque el mismo encanto. Porque allí en la laguna de Olomega hay sirenas, a mediación. Allí la han visto, esa sirena. Entonces, apenas yo una persona, no hombre, olvídese hombre, largué el pescado. Pues esa vez, yo paraba en los lavanderos donde nos crecían los perlitas, una borda, porque hay una borda. ¿O? Entonces vine yo y todo triste, dos pescaditas andaba así, chiquitas, quedaban que grandes. Y largo, y a pata tenía que irme como casi 2 leguas. Ay, 2 leguas
4 leguas caminaba yo. No es lo que ya venía la brisa, esta brisa iba para allá. Que la de esta brisa nosotros nombramos el volcaneño. Para acá. Porque en el invierno esta brisa pega. ¡Po! 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 Le decía el matón, el pescador que ahí iba. Y me voy, yo andaba el puñito de carnaza de chimbolito del río. Y me voy con la varia y me estoy en los lavanderos y empiezo a poner. ¡Ja! Y empiezo a jalar, papá. Empiezo a jalar. Si en un ratito hice un gran chorizo, como el matocho que está allí, como ese matocho. Y pasa un señor y me dice, don, me dijo, no hallado pescado. Me dijo, tengo unas trecitas aquí, porque usted, en que usted haya hecho aquello y haya podido hacerlo, usted no diga que tiene bastante. Que tiene bastante. Ustedes tengo poquito, ¿no? Porque lo que manda son los hechos. Entonces empiezo yo. Sí, me dijo, véndame a 3 docenas. Y yo, ¿cómo me la pagas? Ah, eso le puede dar 3 pesos. Me había pescado, si lo poquito que se hallaba, lo hallaba caro, lo estaban dando. Ah, está bueno, me dijo, véndame las 3 docenas, yo se las llevo, me dijo, 9 pesos. Vaya. Y digo, había aguante y lo que me quedó, que era un poco pescado, y digo, echalo a una matata, y dije, ay, pos. No, hombre, si así llevé de Antanate, 130 mil de mi mamá ese día, de puro pescado. ¿130 pesos? 130 pesos. Oh. Porque, por Dios, que... Y en eso que yo iba por las montañones. Ajá. Venía una moto, mire, ve que la suerte ya mía. Y me dice, ¿para dónde va? Para San Antonio, le digo yo. Si quieres lo llevo, me dijo. Va, pues, le digo. Y le regalé como 7 pescados así al hombre porque me llevó. Sí. Con la grande matatada de pescado. Donde si en segundo estábamos en San Antonio, dijo, si tardó en irse mi mamá cuando venía de vuelta con las bolsas llenas de billetes. ¿No? Entonces, como le digo, la suerte es, por eso le digo que las aguas son encantadas, las aguas tienen encanto, pero es el mismo pescado es encantado, el mismo pescado, porque yo ando. Entonces yo ya... vamos a comprar sí. La candela. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, sí, mi mamá se fue a traer todas las candelas, compró candelas, compró café y todo preparándose, y azúcar y todo, y ¿qué los hacía falta? Pues ya después, di para allá, ¡no hombre! Me iba en el lechero, me venía de las 9, me iba a las 3 de la mañana yo, a buena aclarando, ráspala dentro de la laguna. Y mire, tío, ¿Ah? y antes los entierros eran como hoy, que en carro llevaban. Pues antes en palanca lo llevaban a uno en la caja, en palanca. ¿Y si quedaba lejos? 2 atrás y 2 adelante. ¿Y si quedaba lejos el cementerio? En que fuera lejos eso. Y a un viejo que lo enterraron, que no permitió que lo echaran en caja, no que le hicieran una, la caja se la arreglaran de varas de bambú. Así pidió él. Sí, así pidió. No se jedió. De billetes, no, así como, y como uno durante no entra a la tierra, no explota, como entrando a la tierra, sí, ya sea tierra ya explotó. Entonces, así lo llevaron y entonces... El hombre sector que así quería, y con música. Mi papá contaba. Sí, mi papá contaba. Él dice que así, y con música de cuerda lo llevaba. Y en varas de bambú le hicieron bien cabal el cajón y se lo hicieron. Y lo taparon con la misma vara y lo llevaba la gente en palanca, la caja. ¿Con música? Sí, con música. Ah, no, pues sí, mariachi. Con música de mariachi. Por eso que le digo yo que sinceramente hay cosas que nosotros no las damos cuenta, y por eso es bonito darse cuenta, porque las cosas que tal vez no las damos oído ni se las han contado, no nos damos cuenta de lo que ha pasado. Sí. Y es bonito darse cuenta uno, porque la verdad es que nadie lo engaña a uno. Ah, por eso. Nadie lo engaña a uno. Entonces, como le digo, mire. ¿Sabe cuánto va a ir la libre camarón cuando pescaban aquí? 3 pesos valía. La libre camarón, de aquí cuando se pescaba en este río. 3 pesos valía. Cuando desde el principio que yo vine aquí a este lugar hace, yo vine de 13 años y medio, para 70 y pico que tengo yo de años ya. Mire, vendíamos a 2 pesos la libra. Aquí en el murito donde pasamos, sacábamos hasta 3-4 libras, pero nosotros porque tomábamos.
en aquellos tiempos, tomábamos mucho. Y lo que estaba a tomar, allá abajo yo los iba a ver. Y ya mire, tío, que habló de tomar, sí. Vamos a hacer otro video para que le quiero preguntar, sí. ¿Qué tan cierto es que hay gente que dice que hay curas para que dejen de tomar, pues? Pero lo vamos a hacer en otro video. Además,